It's a suburb, I guess you'd say, of Guadalajara. And it's a shopper's paradise. And can't really see that much right now because we're not in the actual shopping area. We've stopped to get something to eat. So I'm going to take you into the restaurant. This restaurant is so sweet. Look at those chairs. Just absolutely beautiful. And there's my handsome. Pasa por favor. My handsome boyfriend and more of the restaurant. It's really pretty. Still in Tonalá. We've stopped at this restaurant where we stopped yesterday to get just a small bite to eat and some refreshments. But you can see the activity in the street below. And we got out of the biggest part of it. This is the restaurant we're in. And because there's so many people, it's crazy. But it's fantastic. I bought a new hat, and I have a new pair of shoes that are very comfortable. So I'm very happy. We are getting ready to depart Tonalá, and we have entered this shop, the Artesanos. Y esta es metal. Sí, es aluminio. Aluminio. It's aluminum. And then it has a pattern on it, whatever pattern they choose. And then this gentleman, young man, is creating from the pattern. Gracias. The beautiful artwork that's going to eventually be produced, and a kind of factory, but this is where it's made. So it is beautiful, beautiful artwork. It's a lot of work, and just when you have an opportunity to buy artwork like this, please take advantage of it, because as you can see, this is not easy. So Raul is going to talk to the owner for a moment. Raul, habla con él, por favor. ¿Con él? Sí, habla. ¿Tú no hablas inglés? No. Okay. Eso. Bueno. Lo que, primero que nada, ¿cuántos años tienes con este taller? Ya con este taller 25 años. 25 años tienes. ¿Esto cómo principiaste con ello? Empecé con un cuñado. Sí. Fue el que me introdujo al trabajo del repujado. Sí. Así. Él fue el que te enseñó. Sí, él tenía un taller con gente trabajando y... Ajá. Y ahí fue donde yo empecé a ver cómo trabajaban. Hace 25 años. Hace 25 años. Ok. ¿Y tú eres originario de Tonalá? No, soy de Guadalajara. Ah, eres de Guadalajara. Sí. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues todos los... ¿Cómo se dice? Todos los pasos son interesantes y en realidad todos los pasos me gustan. Ajá. Hasta el final de ver cómo queda el trabajo. Ok,
Una pregunta. ¿Este arte, quién crees que lo aprecia más? ¿El mexicano o el extranjero? Hay dos vertientes. Sí, sí, sí. Por favor. Hay mexicanos que sí saben lo que están viendo y lo aprecian. Y hay mexicanos que están tan acostumbrados a verlo como ver el barro que no le dan un valor real. Lo ven como cualquier cosa. Pero sí, casi todas las personas que vienen de fuera le tienen más aprecio a las cosas hechas sobre todo a mano. Ok, muy bien. Te felicito. Tienes un muy bonito taller. Tienes gente trabajando que es artista, son artistas, sí, realmente, como tú. ¿Es familia? Es mi hijo el mayor. Hijo. Ah, es tu hijo el mayor, él. Sí. Ok, ¿y a qué edad lo enseñaste? Tenía como unos 12 o 13 años. ¿Cuándo empezó? Sí. Ok, bye. Hola, oye, ¿te puedo entrevistar? Sí. Ok, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Francisco Cervantes. Francisco Cervantes. ¿Qué te gusta de tu trabajo? Pues primordialmente que cada pieza es única. Es correcto. Y aparte somos nuestros propios jefes. Eso es importante. Sí. Ok, muchas gracias y mucho gusto, te felicito. Pues gracias a ustedes. Ahora, discúlpame, ¿cuál es tu nombre? Francisco Cervantes. También. Sí, él es papá y Francisco papá y Francisco hijo. Ok, pues muchas felicidades. Ok, voy a tomar. Sí, muchísimas gracias, señores. Creo que voy a comprar esto, baby. Beautiful. Está muy bonito. Me gusta mucho, ¿eh? Ya. Yeah. Ok. Ese es un poco más pequeño que los otros. Sí, sí. Ok. ¿Es finished, baby? Sí. We have moved from Tonalá to, ¿cómo se dice? Tlaquepaque. 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 And once again, this. ¿Dónde está el Parián? We're in the main square right now. And. No trae ahorita mi medio. I want to do just a little bit of shopping. Not sure what I'm going to buy, but it's a Sunday afternoon, about 4 o'clock, and everything's pretty busy. The restaurant's on the other side of the square. And to buy handcrafted goods, and this is, at one time, was a Puebla. In fact, it still is. Tlapaque is one of their Pueblo Magicas, Mágicos de México. So it has a significance all its own. Okay, es arriba.
Okay. There we go. Archangel San Gabriel. Archangel of San Gabriel. Restaurant with some live music. Oh dear. Nice character here. We're on our way to Casa Luna. They have a special margarita that I've heard about.